Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. La Ciudad de la Luz, situada en el paraje de Aguamarga, en Alicante, es un gran centro audiovisual de ocio, de 320.000 metros cuadrados dedicado al mundo cinematográfico. Se trata de un complejo con 11.000 metros cuadrados de platós de rodaje interior dotados de la última tecnología, más de 15.000 metros cuadrados de almacenes y talleres de construcción de decorados, 16 hectáreas de zona de rodaje en exteriores y 3 edificios con camerinos, salas de maquillaje, peluquería, oficinas y todos los servicios de apoyo a la producción. Películas como Lo Imposible y Asterix llegaron a aprovecharse de estos estudios para la grabación de estas producciones. De hecho, Lo Imposible se hizo porque en Ciudad de la Luz estaba la piscina más grande de Europa para escenas de agua. Arrancó en 2005 y en 2012 se acabó el sueño. Mientras tanto, por falta de mantenimiento se ha echado mucho a perder, pero a los años se empezó a utilizar como sede del Distrito Digital, también como centro médico para suministrar la vacuna contra el COVID. También se utilizan las cocinas a través de una organización solidaria Alicante Gastronómica. Y la buena noticia llegó. Levantado el cese de actividad desde Europa, 5 años antes de lo previsto, este 1 de julio, el viernes pasado, arrancan otra vez los estudios de cine. Una gran noticia. La Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana empieza con ilusión y una serie de propuestas que queremos creer que vuelva al sueño. Hoy con nosotros la persona al frente de su gestión, Un Fil del Poble. Arrancamos. Hoy con nosotros Antonio Rodes, al frente de esa sociedad de proyectos temáticos de la Comunidad Valenciana. Antonio, gracias. Buenas. Por venir. Gracias a ti, Fernando. Muy bien, encantado. Venir al programa nuestro de Son Fills del Poble, sacándole ese valor a todas las personas que hacéis más grande nuestra provincia. En la entrada he hecho un poco para lo que se creó esa Ciudad de la Luz. Todos, lógicamente, nos ilusionamos, pero se fue al traste. Han pasado una serie de años, pero bueno, la buena noticia es que 5 años antes de verdaderamente su reinicio, ya nos han dado el banderazo. ¿Qué ha ocurrido? Pues esa es la historia de una obstinación, básicamente, ¿no? Y la obstinación es del presidente Ximo Puig, que esto siempre lo tuvo en la cabeza, uh-huh. Y que... ya, incluso antes de ser presidente de la Generalitat, estuvo con la comisaria de la competencia, Vestager, para intentar, o sea, lejos de utilizar aquello como una herramienta o como un arma arrojadiza contra la gestión del Partido Popular, pues lo que intentó, que se podía haber hecho porque fue una mala gestión, pero se intentó que se pudiera poner en valor otra vez, ¿no? Y estuvo viendo, y cuando fue presidente de la Generalitat, volvió a ir inmediatamente, una de las primeras cosas que hizo, el primer viaje a Europa, volvió a entrevistarse con la secretaria para conseguirlo. Ha tardado mucho, Europa ha sido muy dura, pero finalmente, después de muchas intentonas a las que nos insistía mucho el presidente de la Generalitat, pues la última, que se produjo entre junio y julio del año pasado, tuvimos conversaciones con la Dirección General de la Competencia en la Unión Europea, le enviamos una propuesta... Y bueno, pues ahí vio algunas claves que le permitían eso y el contexto, la pandemia, los fondos europeos. Bueno, llegó el momento. Eso es lo que ha hecho adelantar. Yo creo que no lo ganamos. O sea, que lo hemos ganado. Esa obstinación, yo creo que tuvo premio. Una buena gestión, sí, señor. Porque ahora hemos arrancado, por decirlo de alguna forma. También estaba comentando en esa entradita la cantidad de edificaciones, de hectáreas para exteriores, tal. ¿Todo eso se mantiene o, como también comentaba, se están utilizando para otros menesteres? Vamos a ver, en el año 99, sí. El presidente Zaplana produce una
expropiación de 3 uh-huh. millones de metros cuadrados, 300 hectáreas. Todo lo de Aguamarga. Y todo lo de Aguamarga. Entonces, sobre eso se construyen uh-huh. Unos estudios cinematográficos con unos edificios de apoyo, efectivamente, como has dicho, talleres, demás, todo. Uh-huh. Son unos, lo que diferencia unos platós de unos uh-huh. estudios. Uh-huh. Estos son unos estudios que están considerados como de los mejores de Europa. De los mejores de Europa. No son los más extensos, uh-huh. son los mejores de Europa. Y en el año 2015, cuando entra el gobierno del Botanic, pues nos encontramos que la actividad que se desarrollaba en las construcciones que se hicieron uh-huh. está prohibida por Bruselas y la expropiación está anulada por el Supremo. Con lo cual, uh-huh. aquello era un páramo, ¿no? Sí, sí. Y estaba cerrado, no había ningún tipo de actividad. Bueno, pues volvimos a las negociaciones con Europa, como he dicho. Y luego también pues hicimos a impulsos del presidente el tema del distrito digital, que se le dio actividad a una serie de edificios que no eran estrictamente, no estaban fuera del perímetro del expediente porque no eran estudios uh-huh. cinematográficos, por lo tanto era ahí cabía. Como oficinas, ¿verdad? Y entonces se hizo esto. Y efectivamente luego vino la consellería, el tema de Alicante gastronómica, uh-huh. Hubo las vacunas, hubo el proceso de vacunación. Hay en este momento un nodo de acogida de los refugiados de Ucrania, ¿no? De Ucrania. Uh-huh. Y todo eso estamos ahora mismo gestionando la salida. Claro. Porque claro, si no, claro. es difícil poner esto, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, y ahí permíteme, Fernando, que te corrija un poco, sí. los estudios sí están bien mantenidos, están prácticamente impolutos. O sea, estamos haciendo una auditoría bueno, técnica. Perdóname, la piscina se fue al garete. Bueno. Por ejemplo. A ver, estaba hablando de los estudios. Bueno, entonces, ya te tenemos... quiero decir, me refería No, están... Claro, lógico, el tanque de agua, que es, el tanque de agua, que es uno de los elementos más singulares del complejo. Sí, sí. Y, claro, 10 años, las bombas sin normal, utilizar. Que es normal, vamos, que es lógico. Y entonces ahí... Pero ya las estamos claro, cambiando. ¿Eh? Sí. Ya se están, eso, o sea, que ni... se recupera ese sí, tanque. Sí, sí. Bueno, es un signo de distintivo de la Ciudad de la Luz. Es lo mejor de toda Europa, sí, ¿no? Sí, es lo mejor de Europa en ese sentido. Hay uno en Malta y otro en Londres, con Pinewood, pero sí. estos son es el mejor. Ten en cuenta que, además, esa piscina enorme, como tú has dicho, sí. efectivamente está expuesta de tal manera que te permites, si haces un buen tiro de cámara, sí. conectar con el resto del mar, entonces, haces un infinitum de agua, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Es espectacular, ¿no? Por eso ahí se hizo esto de lo imposible, además. Bueno, y ya estamos en condiciones casi... Somos optimistas. ¿Eh? Bueno, cuéntanos alguna novedad. ¿Hay ya previsto que venga alguien? Porque tú te acordarás de que se llegó a hablar hasta de Coppola. Hasta de Coppola. Bueno, que Coppola venía estuvo rodando. Ah, Coppola rodó sí, al final. Coppola no fue Ridley Scott. Y era un y Ridley Scott, que ambos, los sí. dos son grandes propagandistas de la Ciudad de la Luz. Qué bien. Y Ridley Qué Scott bien. Ya me ha dicho, en el momento que pueda, sí. vuelvo a rodar. Bien. De hecho, hace un año y medio preguntó si estaba había disponibilidad. Qué ¿no? bien. Está bien tener propagandistas claro, de ese tipo. Claro. Sí, hay... hombre, en este momento hay ha cambiado mucho el escenario. Del año 10, uh-huh. Junio, perdón, del 12, junio del 12, cuando se cierran los estudios. Hasta ahora han pasado justo... 10 años. Esos 10 años ha cambiado mucho la historia del cine. Uh-huh. Para empezar, la producción cinematográfica ha subido algo más de un 30%. Pero es que la producción de series ha subido un 200%. A lo bestia, sí. La aparición de las plataformas. Sí, sí. Incluso los dos últimos años, el tema de la pandemia, ha producido una voracidad en el consumo de contenidos tremenda. Entonces, uh-huh. Ahora mismo no se da abasto, ¿no? A nutrir de contenidos la gran capacidad de distribución que hay cinematográfica y de ficción. Ha cambiado, por lo tanto, en cuanto a los contenidos y ha cambiado también la tecnología. Ahora mismo ya es, digamos, el rodaje es digital, ¿no? Entonces uh-huh. hay una cámara. Antes pues era... Sí, antes era un mayor... Se rodaban 35 ¿verdad? milímetros. Claro, tenemos unos estudios de Kodak sí. allí, sí. que son una obra de arte vintage, ya casi, porque aquello... o sea, claro, algunos vienen y dicen, oye, me encantaría poder sí. utilizarlos para hacer alguna cosita, ¿no? Todo esto ha cambiado. Ahora mismo estás rodando en el plató 3 de Ciudad sí. de la Luz y online estás haciendo la proproducción en un despacho de Los Ángeles. Qué o sea, que, claro, sí, esto sí, es... Sí, sí. Esto es la tecnología. Ha cambiado. ¿Netflix sí. está interesada? Netflix estuvo interesada en utilizar como sede los estudios de Ciudad, pero es que fue imposible. No sí. lo dejaron. Entonces, al final, pues se asentó en Tres Cantos.
y está allí. Pero bueno, se puede recuperar alguna plataforma, no sé, la de Amazon a lo mejor. Vamos, estamos hablando con mucha gente. Sí. Los estudios serán conocidos. Sí. Y una cosa de la que tenemos que estar orgullosos es de que se ha celebrado extraordinariamente la vuelta a la Ciudad de la Luz. Hombre. Estamos diseñando una campaña que se llama así, la Ciudad de la Luz ha vuelto. Sí, sí. La Ciudad de la Luz ha vuelto. Sí, ese sí, es sí. El eslogan, ¿no? Entonces, en Los Ángeles, por ejemplo, nosotros estuvimos sí. ahora en mayo y que hubo una convención de productores de Los Ángeles, devolviendo una visita sí. que hizo el presidente Pedro Sánchez hace un año y medio. Uh-huh. Y bueno, y era la comidilla, ¿no? Y se alegraban muchísimo. Por Sí. lo tanto, se conocen los estudios, se conocen y hay una demanda, estamos notando, hay presión de la demanda ahora mismo. O sea, ¿qué pasa? Bueno, ahí, yo creo que pronto se volverá ya a rodar, muy prontito sí, se volverá a rodar. Hombre, hay que venderlo y siempre tener a alguien al frente que sepa de eso, que es lo importante. Sí. ¿Eh? Bien. Bueno, vamos, lo que hay que saber es de... a ver, yo tengo un cierto pedigrí en este sector. Lo pero, conozco. Pero bueno, pero vamos, no soy un especialista, ni muchísimo Sí. menos. O sea que, pero en lo que hay que ser especialista es en las cuentas de resultados, por un lado. En la gestión, En la sí. gestión, y por otro lado, pues tener claro qué es lo que se quiere hacer. Y para eso, pues bueno, repito que el Palau y el presidente de la Generalitat este tema lo tienen muy en el corazoncito y estamos ahí. Digamos, le nutrimos de información y de análisis con Claro esto, que ¿no? sí. Y estamos ahora analizando cuál es la estrategia y algunas cosas ya tenemos un poco claras porque queremos evitar los errores del pasado. Por Claro. supuesto. Euronews también he visto por ahí. Sí, Euronews, pero Euronews es un tema anterior. Euronews vendría, no es estrictamente el audiovisual de ficción y tal, que es para lo que están hechos los estudios de Ciudad de la Luz. Venía al Distrito Digital y vendrá al Distrito Digital en el momento que se consume. Igual que tenemos la delegación de Apunt y esto. La delegación de Apunt está allí. Sí, pero tanto Euronews como la delegación de Apunt está hecha fundamentalmente para informativos, ¿no? Sí. Cobertura de informativos. Y Euronews es un canal esencialmente informativo, ¿no? Ya, ya. Con lo cual es distinto, ¿eh? No ya, es ya, distinto. Ya. Pero sí, bueno, que hay pero complementariedad. Es interesante que Sin estén duda. ahí y, lógicamente, es gente del sector, aunque uno se dedique a hacer una película y otro se dedique a hacer una noticia, pero bueno, siempre hay Sí. algo que ver. El cine español, le estamos diciendo que se vengan aquí, Sí, porque te voy a dar una idea. Venga, te voy a dar una idea. A ver, está bien, bien recibido. Premios seguro. Goya, Valencia este año. Sí. Joder, el año que viene en Ciudad de la Luz sería la leche. Sería la leche, claro. ¿No? Está bien, por ejemplo, está muy bien. Que en un momento dado se hicieran durante este año de aquí a los Goya alguna peliculita aquí, sí. ¿verdad? Efectivamente, dentro de la salida a la superficie de nuevo de de los estudios, se están contemplando algunos hitos, algunas acciones, y esta sería una de ellas, pero bueno, sí, bueno, se me antoja un poco es difícil, complicada posiblemente. Pero ¿No? Bueno. Pero sí, yo creo que... A ver, el cine español y va a tener cabida. De hecho, ya tenemos alguna... Estamos muy en contacto. Nos están ayudando, ¿eh? Las productoras sí, nacionales sí. como las locales también, porque el tejido local nos es fundamental. Sí. No es que queramos por compromiso político o tal. Ajá. No, es que es una necesidad que sí. el tejido local esté. Si no, las productoras no pueden traer todo, el sí. 100% de lo que necesitan. Tiene que haber aquí tejido local sí. que les ayude y les acompañe. Y las productoras nacionales igual. Sí que tenemos que decir una cosa, Fernando, y es que, a ver, los estudios de Ciudad de la Luz fueron una inversión muy ambiciosa. Y hubo un resultado catastrófico en relación directamente proporcional financieramente a la ambición que se hizo aquello. Entre otras cuestiones, ¿por qué? Porque se rodaron muchas producciones que eran de bajo nivel, de bajo presupuesto. A ver, una producción se deja en los estudios aproximadamente entre el 3 y el 5% del coste de la producción. Si tú te traes producciones de 2, 3 millones, pues aquí se van a dejar 60, 70 mil euros. Si vas a superproducciones, a grandes producciones, sí. que es para lo que están pensados los estudios de Ciudad de la Luz, y para lo que está invertido, ese 3-4%, de ese 3 al 5% pueden ser 3, 4 millones de euros por producción. Evidentemente, porque una no hay color. Una superproducción, ¿cuánto? Estamos hablando no por encima de los 100 millones de euros. 100 millones de euros. Entonces, barato. Claro. Pero perdóname, Antonio. Y eso es para lo que está pensado sí, Ciudad de la Luz. Sí, pero ya no solo lo que deja esas producciones, es
todo lo que rodea y todo lo que va alrededor. Es que estamos hablando de carpinteros, de electricistas, carpintores, de iluminación, carpintores, de pintores, claro, de hoteles, de taxis, de aviones, de pernotaciones, de comercio. O sea, es que, vamos, yo por eso siempre me quemaba lo de Ciudad de la Luz, cómo estaba y lo que se había hecho y la ganancia total que podemos tener en la provincia con esto. El impacto es tremendo. Yo he visto pocos sectores que tengan un impacto tan grande como este, ¿no? Ten en cuenta que, por ejemplo, una producción, una gran producción que es con las que estamos hablando y con las que... Esto te deja aquí, te traen 400... De 400 a 600 personas. Fíjate, y luego aquí tienen que contratar. Y luego aquí tienen que contratar. Y están 7 u 8 meses. O sea, que son contratos, no están 7 u 8 meses. Pero es que estos luego generan, por cada contrato, por cada persona de este tipo, te generan entre 5 y 7 contratos de servicios en la zona. Por lo cual ya te vas a miles. Y luego te generan, si haces la multiplicación pernoctaciones, es tremendo, ¿no? Es bárbaro. Y luego, porque aparte de lo que pueden ingresar los estudios, es el dinero que se deja en la zona. En la zona normalmente una producción se suele dejar el 30% del conjunto de la producción. Claro. Entonces, claro, estamos hablando en 5 años, nosotros estimamos, y creo que la estimación es muy cauta, de unos 850 millones en esta Qué zona. Bien. La Ciudad de la Luz fue un motor en su día y ahora lo va a ser mucho más porque la demanda ha crecido y vamos a orientar el tiro ahí, ¿no? Y me alegra muchísimo, como me imagino que a todos nuestros telespectadores, que está muy interesante esto. Vamos un segundito a los anunciantes y volvemos. Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposendi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Seguimos con Antonio, que nos está contando cositas maravillosas. Y además añado todavía lo que estabas diciendo. Y rodar en exteriores con la provincia que tenemos. Bueno, fíjate, ¿no? Pienso yo. Ya que estoy en Alicante y tengo que hacer una secuencia aquí en este estudio, pero es que ahora quiero hacer, yo qué sé, en una fuente, en un río, en un, no sé, en una montaña, en un cortado, en una playa. La zona es extraordinaria para eso porque tiene mar y tiene montaña. Es una de las provincias, junto con Málaga, tiene más mar y más montaña. Con lo cual tienes 360 grados, ¿no?, para buscar exteriores. Es el paraíso de los localizadores. Se llaman localizadores en el sector, los que van viendo dónde van a ubicar las producciones. Pero es que además eso se ha hecho desde que desapareció Ciudad de la Luz, desde que entró, se la pusieron la arrestada de cara a la pared sin poder operar. Sí. Hasta ahora, esto lo han mantenido las llamadas film office de la comunidad, de la ciudad de Alicante, de la provincia de Alicante con Costa Blanca,
La Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia, Benidorm, Peñíscola, han estado manteniendo film office que han atraído producciones. O sea, esto, esto no ha desaparecido. Sí. Porque, lógicamente, en exteriores, ¿no? Sí. En exteriores. Y entonces nosotros ahora mismo estamos obligados a trabajar con ellos porque, y además han generado un tejido que comentaba antes, es que es fundamental. Tiene que haber tejido un sotobosque de oficios, que es lo que tú decías, que ellos lo han mantenido. O sea, esto es, tenemos que trabajar conjuntamente ahí. Ilusionados estamos a ver cuándo empiezan a llegar esas producciones, porque quería hacerte dos o tres preguntitas más, también con Ciudad de la Luz, pero bueno, Distrito Digital también lo llevas. Claro, bueno, sí. ¿Y eso, eso cómo va? ¿En mayor auge? Sí, hemos tenido, a ver, la pandemia ha tenido su efecto, ¿no? Sobre todo, porque la gente ha teletrabajado, ¿no? O sea, las empresas siguen estando asentadas, se han mantenido alrededor de 70, ahora ya hay 83, ha empezado otra vez a crecer un poco. Estamos cerca de 1.000 profesionales y tenemos 4 edificios en el entorno de ese paraje y estamos a punto de abrir, a finales de este año, enero del año que viene, el Muelle 5 también en el puerto. Y entonces va, y además yo creo que ahora mismo la aparición de Ciudad de la Luz va a hacer que yo creo que se oriente un poco más en el distrito hacia el audiovisual y que creo que sea un polo de atracción de empresas digitales del audiovisual. Y es, seguro. ¿Podríamos decir que hemos creado ahí como un Silicon Valley en Alicante? Esas son palabras mayores, que Silicon Valley. Pero sí que hemos creado el germen, oye, con toda humildad y tal, pero hemos creado el germen de otro tipo de economía, de sector que pero vamos a más. Valores. Sí, sin duda. Bueno, sin de hecho, en el Distrito Digital también, no sé si decir productoras o empresas que hacen ya películas de animación o juegos de... ¿verdad? Gaming, hay una empresa con 77 puestos de trabajo en este momento. Sí. Hay otra empresa que trabaja para las... para las plataformas digitales de americanas, que empezó con 16 y ahora le tenemos que coger todo un espacio porque crece a 60 y pico. Qué bien, ahora, qué bien. Con lo cual están, sí, efectivamente ya hay un sector y luego está Pum, va a venir, ya hay otra empresa más que se dedica al audiovisual y ahora van a venir bastantes más porque es que ahora toda la gente de la preproducción, producción y postproducción van a venir allí a instalarse para estar al lado de los estudios y producción. Yo creo que va a ser un polo bueno, muy... Bueno, como llevas pocas cosas, también llevas la Volvo. Además, vienes bueno, con ahí una, nos repartimos con el trabajo. Con un bonito de la Ocean Race. Ahí tenemos un equipo y además hemos licitado otro equipo y tal. Y está el amigo Rufino Selva, que está cogiendo un papel ahí importante, que además conoce bastante bien el sector. Y tenemos la siguiente edición. Vamos a ver si somos capaces de... El año que viene, ¿no? En la segunda semana del año que viene. ¿La segunda semana del año que viene? Del 7 al 15 de enero. Ah, sí, bien. Porque se produjo un decalaje. Sí. Primero porque se cambió la franquicia de Volvo. Sí. Volvo la externalizó. Y entonces y aquello se produjo un año más. Y luego la COVID, otro año más. Con lo cual, es que fue fue en el 17 el anterior. Sí, sí. Que sí. Salió muy bien, fue récord de asistencia además. Y ahora es el 22, 5 años, pero también se cambió el modelo de barco. En fin, es que nosotros no organizamos la regata, nosotros solo organizamos el puerto de salida. Es que es la mejor la regata. ¿Es la mejor regata del mundo? Claro, claro. Por eso digo que no es que estamos hablando de vela, de cualquier regatita, no estamos hablando de, Es una vuelta al mundo muy, muy importante. Y entonces, el problema es ese, que hemos tenido que cambiar. Sí. Claro, no es lo mismo hacer esto en octubre, que aquí seguimos con el mejor sol, la mejor temperatura, que en enero. Pero bueno, eso nos va a obligar a cambiar un poquito el chip y a lo mejor no tienes el foco en llevar en batir récords de asistencia, como se batió en la anterior, sino en hacer otra cosa. A lo mejor hay que hacer cositas ya en el entorno de la ciudad, en Navidad, para ir animando también todo el tema del comercio. Y para los estamos en eso. Para los regatistas le da igual, porque estos... como se tiran la tira de todo tiempo el año y pasan penuria, porque yo la verdad es que tienen los tíos unas narices brutales. No lo puedo entender, pero bueno. Está. Bueno, y como culmen,
lo del envejecimiento, el Instituto de Envejecimiento se va a hacer. Sí, 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 pero también eso lo lleva la Consellería. Pero, no, no. Ah, eso no, no lo llevas tú. Nosotros hicimos en su día un estudio, sí, que lo licitamos también, pero eso lo lleva la Consellería de Innovación, sí, y de Universidades, ¿no? Sí. Josefina Bueno. Josefina Bueno, muy amiga mía. Sí, y se, sí, va, y se va a hacer, ya lo creo, pero sí, lo llevan ellos. Ya poco ya, puedo. Ya. Yo es que precisamente añadir, te lo comentaba porque pensaba que también lo llevaba lo de la sociedad, esta temática. No. Porque estuve yo precisamente, pues hace años, en una charla de Chimo Puig, sí, en el cual se comentó y además salió María Blasco, una de las grandes científicas de oncología, que es de aquí precisamente, de claro, Verdegás, de una partida rural, y bueno, pues ese instituto, esa, no sé, ese centro, pues que estaría bien, porque claro, como cada vez somos más viejos y, sí, y duramos, no, más. Y algo digo, pues bien, está bien tiene que tener, sí, tener, sí, esta tierra, ¿no? Que, sí, que la gente de Europa viene a envejecer aquí, no viene a envejecer a la efectivamente, la terreta, no, no, ¿eh? Es que somos la mira, silo, la, claro, silo, la europea, silo europea, ¿verdad? ¿No? Mira el Alfaz, por ejemplo, sí, que se, sí, ha especializado en ese tipo de turismo de tercera edad. O en... Qué bárbaro. Bueno, un fil del pueblo de Benejuzar. Sí, efectivamente, al decir, ¿sí? Así, sí. Mucho orgullo, muchísimo orgullo. Hombre, este programa se llama Son Fils del Poble por eso, porque hay que estar orgulloso de las, sí, raíces viví de cada uno. Mis 16, claro, primeros años, y bueno, tengo un recuerdo gratísimo, y cuando puedo vuelvo, ¿no? Y sí, vivíamos el campo de mi abuelo, luego la ermita de la, sí, el Pilar, que fue un... Sí. Permítemelo, o sea, fue un regalo que hizo mi abuelo a, sí, a, la, a esto, sí, fue, esa era la finca del abuelo y ahí andábamos. Además, es la peregrinación, bueno, más era importante. Era dura, ¿no?, de cultivar, no, sí, había, sí, agua de riego y costaba muchísimo. Mi abuelo excavaba pozos y cuando terminaba de excavar los pozos, entonces aparecía sal y tal. Y cuando, y entonces iba, es curioso, iba vendiendo la finca para pagar los, ajá, pozos, ¿no? Ajá. Y cuando ya casi no le quedaba finca, apareció el trasvase y no sé qué. Bueno, qué bueno. Pero yo lo llevo, una persona, mi abuelo, extraordinariamente emprendedora y tengo un recuerdo gratísimo. Todavía tengo familia allí viviendo. Y a mí es una localidad que me gusta. Y tenía además otro abuelo, además, que era el que inventó el mejor embutido de la Vega Baja, ¿eh? ¿Sí? Mi abuelo Jesús, que era carnicero, espectacular. Bueno, allí yo descubrí, haciendo el programa de Terreta Gourmet en Benejuzar, que, por ejemplo, habían dos fábricas de las mayores exportadoras de ajo de toda España. Ah, bueno, y sí, están, sí, allí. Sí, sí, sí. Y luego, sí, otra que hace unos, sí, aceites brutales. Importando y luego, ajos a creo, sí, que era... Coño, hasta Estados Unidos, creo. Exportaba a Rusia. ¿Sí? No sé si tiene algo que ver con que Putin se le haya ido la cabeza ahora con todo esto. Pero con los ajos de mi pueblo, pero bueno. Pero para que veas, pero para que veas qué provincia tan potente tenemos en ese sentido. Sí. De hecho, yo hago el programa ese de Terreta Gourmet y cuando lo hice en Benejuzar, me acuerdo que estábamos, potenciando o marcando más la, ¿cómo es? La pelota de Benejuzar, ¿no? Las pelotas cocidas con pelota. Imbatibles, es imbatible. No, lo llevo, sí, en el alma, yo al pueblo lo llevo en el alma, de verdad. O sea, imbatible. Estaba, el cocido. De hecho, las probé y estaban más que exquisitas. Yo, sí, sí. Esto me lo puedo llevar. Sí. Acá puedo, sí, pedirlas, mira, para que me las manden. Pues Antonio, muchísimas gracias por venir. En fin, quería hablar contigo, más que nada para que nos pusieras al día de la Ciudad de la Luz, porque creo que es una ganancia para todos brutal, que se gestione bien, lógicamente, que vengan todas las mayores producciones posibles, que el distrito digital, por supuesto, se mantenga en ese nivel a más, que parece ser que es así. La Volvo Race también, que nos llega ahora la segunda semana de enero, que sea otro éxito, que seguro que lo va a ser. Y bueno, que tengamos un poco ese protagonismo, ya no solo a nivel Comunidad Valenciana, sino a nivel mundial, de hecho, y que todo vaya en ese ritmo, y ojalá venga ese instituto de... Ya le preguntaremos a Josefina, que quiero, sí, traerla, sí, un, sí, día. Pregúntale, porque, sí, sí, ya sí, te contará, efectivamente. Pues para eso trabajamos, entonces. Fernando, muchas gracias a ti. Antonio, muchas gracias. Pues ya lo ven, ya nos lo ha comentado la persona responsable de ahora mismo Ciudad de la Luz, Distrito Digital y demás, que van a venir producciones. Vamos a reactivar esa Ciudad de la Luz, que verdaderamente es algo que debemos de tener en cuenta y estar orgullosos de ella. Así es que esto no es para unos pocos, ni para uno, ni para otro, no, esto es para todos. Así es que esa es nuestro Alicante, esa es nuestra provincia y
Este es un film del Poble que está con todo ello. Muchas gracias. La semana que viene, más.